¿qué tal? Les saludo con muchísimo gusto. Ya estamos en Estudio D7 y estamos muy contentos esta tarde de estar con ustedes porque estamos estrenando nuestras instalaciones allá, acá en Puebla. Entonces, pues me da muchísimo gusto de que estemos con ustedes. Me distraen ustedes, no entendí. ¿Qué querían? Están felices. Sí, están contentísimos. Todo el mundo está contento aquí. Vean ustedes. Y bueno, pues estamos estrenando Estudio D7 acá en Puebla con nuestros abogados consentidos. ¿Ya? Son de casa. Está conmigo esta tarde. Ya se quedaron. Llegaron para quedarse. Usted los conoce muy bien. Es el licenciado Rodolfo Pérez Velázquez y el licenciado Arturo García. Ellos de la Ciudad de México están con nosotros esta tarde. Y bueno, en este caso tan especial de, pues tan controvertido, sobre la herencia del ícono de Tehuacán, la señorita Socorro Romero Sánchez. Y que bueno, hemos estado platicando a lo largo de estos programas especiales y les doy la más cordial de las bienvenidas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, después de bastante viaje. Muy bien. Mucho trabajo. ¿Ya refresca la tarde? Ya. Ya se acabó el calorcito. Pero bien, muy contentos. Y sobre todo después de haber tenido la semana pasada esta entrevista especial con pues uno de los actores principales le llamaríamos tragicomedia, ¿no? Sí. De este asunto tan importante y relevante del empresario que pues está en el ojo del huracán, Miguel Celis Romero, quien estuvo con nosotros el día la semana pasada y bueno, pues a quien tuvimos la oportunidad de escuchar el mensaje para sus empleados, el mensaje para los tehuacaneros y sobre todo su sentir, ese sentir de injusticia ante esta situación de las personas que quieren pues desestimar una herencia que dejó la señorita Socorro Romero para la señora Estela Romero, que al final de cuentas pues Miguel Celis no tiene vela en el entierro, pero está, lo involucraron, ¿no? Y esto es bastante lamentable. Así es que, pues, ya estamos con ellos. Y díganme, cuéntenme qué es lo que ha pasado en los últimos días. ¿Qué ha sucedido? Licenciados, ¿cómo están? Pues, yo quisiera retomar la entrevista. Qué bueno que lo mencionas. La verdad es que nos dio mucho gusto que le dieran este espacio. Y además creo que era parte de digamos, el esquema de comunicación y de libertad de expresión, que aparte es lo que ustedes hacen muy bien, comunicar al público los sentires de un asunto tan relevante como el que nos ocupa en este caso. Y creo que fue muy oportuna la intervención, porque pues como imputado o potencial imputado en una investigación penal, que es la que más ha preocupado, con independencia del proceso civil que Arturo nos hará favor de explicar, pues que lo que más preocupa siempre es la libertad. La libertad pues es el segundo bien más importante en nuestra Constitución y pues, en todo el mundo, de cuidar la libertad de las personas. Entonces, pues creo que el derecho de él como potencial imputado, como involucrado o llámenle investigado, como ahora se pretende dar una calidad de investigado para no dar acceso a las carpetas de investigación, pues creo que ese derecho le asiste a él, ¿no? A expresarse libremente su sentir, y creo que también del lado del derecho a la información de las personas, tanto de Tehuacán como de Puebla, y a nivel nacional e internacional, porque además sabemos que este asunto impacta a nivel internacional por los fideicomisos de caridad que ha dado, que dejó la señorita Socorro. Entonces, creo que fue muy importante escucharlo, ver ese lado humano de Miguel, ¿no? Porque yo creo que todo mundo tenía o tiene la idea en los empresarios como tales, ¿no? Con esa visión de empresarios fuertes, en fin, que lo son, pero que eso no les quita el que sean fuertes y el que sean excelentes empresarios y visionarios y trabajadores, pues no les quita ese lado humano, ¿no? El lado humano, el lado familiar que tenemos todos los seres humanos. Porque no es lo mismo el lado empresarial al lado emocional de la familia. Claro. Que es el que está siendo atacado en estos momentos. Así es. Y que impacta directamente a la economía de tehuacaneros,
de empresarios. Es correcto. O sea, el daño que pudimos ver que está padeciendo no solo una familia, la sí, familia es. Romero o Celis Romero, ¿no? Uh-huh. Que están padeciendo, ¿por qué? Porque la mamá está siendo cuestionada, que es la señora así Estela es. Romero, así que es. Están siendo cuestionados los hijos, que ella cedió derechos, están ¿no? siendo cuestionados sobre un testamento y sobre todo están siendo acosados. Y yo creo que tú has sufrido, como yo en alguna ocasión, una injusticia de alguna autoridad. Bueno, pues hicimos empatía con él, así nos sentimos. Claro. Si yo sufro una injusticia de ese tipo, no, bueno, o sea, te llega el momento en el que después de varios meses ya no soportas. Claro, pero mira, yo creo que en ese sentido, creo que hay familia Celis Romero para rato, ¿no? Están muy fuertes, están muy fortalecidos. Hay doña Estela para rato, hay toda la convicción, y creo que lo vieron, que Miguel, a pesar de esta afectación que está sufriendo, sigue él, adelante. Su familia, sus hijos, porque él pues, se pregunta, o más bien le preguntan sus hijos sobre la empresa, sobre, ¿no? Y le dicen, oye, pues es que siempre hay un problema, ¿no? Con el tema familiar, porque pues se ha venido viviendo esto desde que murió doña Socorro, esta ambición por este tipo de personas de ocupar un lugar y obtener algún beneficio económico. Pero sí creo que fue muy importante que la gente viera el lado humano y el lado familiar y lo que impacta una acciones de este tipo en una familia y una persona, ¿no? Y creo que lo dejó muy claro, el sentir esta frustración, esta impotencia, pero también dejando claro y dando un mensaje para toda su gente de que él está ahí, se está trabajando. Evidentemente ahora, además, con el tema de pandemia, pues se trabaja evidentemente desde casa, porque pues el tema de salir a la calle ha sido toda una cuestión por las amenazas y los acosos de la policía y por las notas de periodistas, al parecer allegados a la contraparte, que señalan que existe una orden de aprehensión. En fin, entonces yo creo que cualquiera que escucháramos que tiene una orden de aprehensión, pues tiene una afectación, y evidentemente pues, tiene cuidado, y evidentemente ya no trabaja igual, pero él mandó un mensaje claro, que él está en su trabajo, que él está para apoyar a la empresa, para apoyar a su familia, evidentemente con toda la dolencia que implica este ataque, De una persona, sobre todo que no ha sido familiar y que dejó claro él en la trayectoria familiar y que puede corroborar. Y aparte, creo que las personas de Tehuacán conocen y saben quién es la familia, quién no era familia, quién verdaderamente estaba y no estaba. Y no por alguna manera denostar la figura de la Monina, sino que más que nada es pues que no había una convivencia. Y que por no haber una convivencia, pues es natural que no hubiera ningún bien que se le dejara. O sea, era conocido y era natural. Entonces creo que él deja muy claro esta etapa familiar, que no había ningún tipo de convivencia con ella, que no habría manera de que la señora Socorro pues, pensara en ella, y no porque fuera mala persona, y lo reitero, sino porque simplemente no estaba en su horizonte familiar. ¿Y si porque tomó otra familia, o sea, había otra familia que tampoco sí, es nada, claro. O sea, yo no puedo cuestionar, y creo que nadie puede cuestionar el hecho que haya tenido un padre de nombre diferente y que haya tenido, lo cuestionable es renunciar a ese nombre, lo cuestionable es el medio por el que renuncia a ese nombre, y que sin embargo se benefició de ese nombre, y después tomó otro nombre, y después viene una impugnación para obtener un beneficio económico. Entonces, pues eso es lo cuestionable, ¿no? Y yo creo que Miguel dejó muy en claro, Miguel Celis, dejó muy en claro, así como representando o haciendo lo que haría no solo cualquier empresario, padre de familia, hermano, hijo, dar la cara. Aquí estoy de frente a todos, estoy de frente a mis trabajadores, a mis empleados, a mis amigos, a mis colegas, y estoy dando la cara y hablo. Y eso, que no ha hecho nadie más. Y eso en el punto, bueno, en el punto moral, en el punto ético, es muy importante. Más para el tema de investigación penal. ¿Por qué? Porque además está dando cara, está diciendo, yo aquí estoy.
y estoy dispuesto a comparecer y estoy dispuesto a hacer valer mis derechos y a demostrar que, bueno, primero yo no tengo nada que ver con el testamento. O sea, en el sentido de que él no tiene que ver con el acto, con la elaboración, con la voluntad de la señorita, sí con el trabajo de muchos años, que eso le vino a dar un lugar, beneficios económicos durante cierto número de años, pero que con el testamento él no interviene en el acto. Entonces, pero dice, bueno, aún así yo estoy dispuesto a afrontar, lo único que él tuvo fue un carácter de albacea en el testamento. Y bueno, ya la relación entre ella, su mamá, y ahorita a lo mejor retomamos ese tema, su hermana, su hermano, toda la familia. Es otra cuestión, pero él a través de esto dice, le dice a la autoridad, aquí estoy, yo respondo, estoy ubicable, tenemos un domicilio en Tehuacán, tenemos domicilio designado como para sus abogados, claro. Entonces no hay necesidad de ningún tipo de orden de captura, de una cuestión privativa de libertad, porque pues es un proceso que naturalmente, de acuerdo a los parámetros del nuevo sistema, pues debe de ser transparente, sin una privación de libertad, y que se puede debatir estando en libertad tanto doña Estela como Miguel como Alfonso, ¿no? Solo es el caso de que se les permita este ejercicio de defensa dentro de la investigación, pero esa parte es muy buena también, porque él da el mensaje, aquí estoy, doy la cara. Si quieren que yo explique alguna situación, yo ni siquiera estuve en el testamento, pero yo les puedo, estoy para explicar y para dar la cara, ¿no? Creo que esa parte también fue muy importante. Y otra de las cosas que también fue muy importante fue el hecho de permitirse demostrarle a la ciudadanía que él es y ha sido transparente. O sea, porque el mostrarse tal cual es, el mostrar sus sentimientos, sus emociones, bueno, la verdad es que es una de las cosas que te da mayor fortaleza para poder enfrentarte a todo e incluso, ¿no?, ser ejemplo no solo de sus hijos por sus mensajes, sino de muchos otros que han padecido injusticias y sí, que se rinden, que ya mejor prefieren votar todo, y que él no, dice, aquí estoy, doy la cara, soy fulano de tal, sí me siento mal, esto me duele, pero hay un Dios, esto es una injusticia y se tiene que solventar, y aquí estoy. Y muchos mensajes. No, y además algo también que rescatable totalmente el mensaje es lo que él dice, es tampoco se puede votar porque sí, porque ya no es un tema nada de oye, mi herencia, lo que me dejaron, no, sino que tenemos cerca de 800 trabajadores involucrados en esta empresa. Y estoy hablando cerca porque no tengo yo el registro de recursos humanos de la empresa, pero él está defendiendo a todos, está defendiendo a la empresa, y también está defendiendo, tanto él como Alfonso, como doña Estela, el nombre de doña Socorro y la voluntad de doña Socorro, y también su propia reputación, porque tampoco pueden permitir que se cuestione a doña Estela, o se les cuestione ellos mismos. Entonces, él no solamente habla por él, habla por su hermano, habla por su mamá, habla por su familia, y habla por los trabajadores. ¿Por qué? Porque no es una... invitó a trabajar y dio un mensaje, le dijo a la Monina, te espero a trabajar a las 7 de la mañana y hagamos esto como yo lo he hecho, ir por los huevos, ver proveedores, ver las semillas, atacar las enfermedades. Eso es la empresa, ¿sí? Y hay una figura de autoridad que es él, ¿no? Durante mucho tiempo en la parte operativa, donde él es indispensable para ese desarrollo, que se está viendo afectado por todos esos acosos policíacos que ha habido y acosos legales que han sufrido. Pero él deja claro que él defiende también a la empresa, defiende a sus trabajadores, niña, porque no se puede nada más dejar al aire este tema. No es nada más él, no es nada más su familia, ¿no? Y creo que lo dejó muy claro. Eso fue una parte muy importante de llamar la atención de la entrevista de Miguel. Y esa parte fue fundamental, ¿no? El mensaje del trabajo. Socorrito Romero nos enseñó a trabajar desde pequeños, desde jóvenes. Palié chiqueros, ¿no? Limpié todo ese lodo, ¿no? Así es. Entonces te invito a trabajar a las 7:30 de la mañana. Claro. Porque así lo he hecho durante estos años. No, y si no. El mensaje de trabajo fue fundamental. Y es que si no es así,
mira, la empresa se cae. Claro. Y más ahorita, en la época de que estamos viviendo, de crisis, y que estamos ya con un tema de alzas, que pudieran venir alzas. Fíjense nada más, con un tema de alzas en los básicos, y ahorita con el huevo, ¿no? Que ellos producen huevo, y que el tema de granos también están subiendo. O sea, ahorita es una época crítica. Nadie puede, no puede llegar alguien hoy a pedir dinero de la empresa y dame dinero porque yo te estoy acusando de que el testamento es nulo y entonces ahora quiero parte de la empresa. Claro. O quiero que me indemnices por nada. O sea, ¿en contra de qué? O sea, no hay una reclamo legítimo. Ya no hay ningún reclamo legítimo para que a ella le puedan dar alguna cantidad de dinero o algunas acciones de la empresa. No se puede. Y además, hoy por hoy, y como está la situación del país y de la propia empresa, no es factible. O sea, digo, es atentar hoy contra los mismos trabajadores, las personas, los funcionarios, los gerentes que trabajan ahí, las familias que dependen de esa empresa y los propios consumidores del producto. O sea, hoy realmente debería de haber un examen de conciencia sobre esta, ¿sí?, sobre estos reclamos, porque pues no son nada factibles. Y creo que quedó muy claro el tema. Hoy es un momento para trabajar, es un momento para, y creo que en todos los ámbitos, no solamente en eso, pero creo que Miguel deja muy claro el hecho del trabajo. Si se quiere lograr algo, y que era la filosofía de Doña Socorro, si tú quieres recibir un beneficio, tienes que trabajar. No hay manera de que me coacciones o me pidas si no te vas a comprometer y si tú no vas a realizar actividades que resulten en la sobrevivencia de la propia empresa, ¿no? Sí, con la entrevista que tuvimos con él pudimos ver la gran cantidad de daños que hay. Exacto. Empresarial, laboral, económica y un desgaste también político, gubernamental. Totalmente. O sea, los daños que se dan con este caso atañen al gobierno estatal, al gobierno federal, que no ha podido solucionar esto, los tres ámbitos que decías el programa pasado, ¿no? Y que pues podemos ver a nivel familiar, pues los hijos. Claro. Decía, pues no pueden ver a sus familiares, sus seres queridos, a su abuelita, a sus amigos, su escuela. Son duelos. Son pérdidas que se tienen momentáneas, claro, porque se tiene que retraer, se tiene que cambiar el estilo de vida. Es un desgaste emocional muy, muy severo, creo yo. En alguna ocasión, en alguno de los programas, creo que te comentaba, ¿no?, que para efectos de nosotros, al menos de la parte que me toca ver, es un tema bonito, o sea, por lo complicado que está, por lo complejo que está. Es una situación jurídica tan sencilla que se vuelve tan compleja por toda la serie de arbitrariedades e ilegalidades que se han venido perpetrando a lo largo de los dos procesos que tienen que ver con esto. Pero más allá de eso, creo que en alguna ocasión te comentaba, bueno, para nosotros es bonito, pero para los clientes no, claro, ¿no? Que es justamente lo que nos transmitía Miguel Ángel la vez pasada y que te platicó, bueno, nos platicó, les platicó, yo creo que una mínima parte de lo que nos ha compartido a nosotros, a su equipo de abogados. En alguna ocasión incluso él me platicó varias vivencias muy específicas cuando estábamos viendo el tema de los amparos, etc. Y digo, tú lo conociste, tú lo viste, es una persona muy transparente, en exceso transparente. Muy sencilla, además, muy sencilla, una persona sumamente sencillo. Muy humano. Muy humano. Exactamente, ¿no? Y totalmente abierta, ¿no? Y las reacciones que hubo por parte de los que lo vieron, tanto empleados como gente cercana a ellos, muchos me han comentado que lloraron con el programa, claro, que sí se quebraron, que sintieron esa empatía, esa frustración, ese malestar, ese dolor, ese sentimiento, esa emoción. El propio Miguel Ángel, ¿no? Sí. Como, o sea, cuando estábamos ahí a mí me sorprendió la forma en la que transmitió, ¿no? Después lo comentábamos. Sí. Que nos quedamos aquí con algo. Sí, o sea, porque uno ve las cosas pues de manera fría, ¿no? Yo te puedo venir a platicar de los procesos y cómo se atacan, qué vamos a hacer, pero ya la materialización de lo que implica, vamos, la serie de situaciones legales y, o sea, nosotros vemos papeles, vemos formas,
Así es. Pero no gentes. Tú debes de saber, si no alguien de aquí nos va a ayudar, ese programa, porque ahí una cosa, y lo vemos como empresario, como el hombre de fuerte, de familia y demás, pero hay un programa, y yo creo que es la parte humana. A mí me sorprendió mucho los comentarios de toda la gente en cuanto a la sensibilidad y la forma como él lo transmitió y como lo captó el público en relación a ello, y es la parte donde buscamos la sensibilidad de las autoridades que evidentemente debemos de atender una justicia más humana. Que no es lo mismo ver papeles, números, pero a quitarlos y ver gente. Este programa de un conductor estadounidense que todo el que va lo hace llorar. ¿Alguien te recuerda el nombre en este programa, sí. Todas las personalidades, él dice que cualquiera que va, pues le sale el lado humano, ¿no? Claro. No decimos que se quiebra, sino más bien es decir que sale tu lado humano, y creo que eso fue lo que sucedió en la entrevista. A mí me pareció impactante, me gustó muchísimo. Lo comentamos y lo que no. Y lo sí, que ¿qué comentaron ustedes? No, es que después estamos, oye, es que o sea, vamos, porque ninguno de nosotros nos esperaba la forma en la que Miguel Ángel iba a transmitir el mensaje que él pensaba transmitirles, ¿no? O sea, fue pues en extremo transparente, ¿no? Y realmente les transmitió un sentir que está padeciendo, claro, que está viviendo. Claro, sí. Ahora hay un punto ahí que tocaste cuando dices las familias involucradas. ¿Sí? Es evidente que tanto las familias de una parte como de otra, pues tienen un impacto, ¿no? Un impacto en el tema. Y es evidente que este asunto, como lo hemos manejado, se originó desde el tema del testamento y todas estas inconformidades que se materializan en una exigencia de su hermana, ¿no? Que aparte, otra de las partes rescatables muy importantes es cuando él trata de expresar y no habla mal de su hermana, a pesar de lo que él sabe y ha vivido en cuanto a la exigencia que tuvo con su madre, a esta presión que ejerció para obtener un beneficio económico, y que hoy y durante estos años han alimentado o han tratado de alimentar a varios familiares para utilizarlos para generar este tipo de acciones, como es la nulidad, Arturo, porque lo hemos tenemos un análisis antropológico y de un experto en psicología que nos han estado asesorando sobre estos temas respecto del por qué ha sucedido todo esto, y hay una relación entre que tanto a la señora Olga Lucía, Mónica Caballero, que la indujeron a llevar a cabo este asunto, y que hoy, al día de hoy, pues evidentemente la dejan sola, porque las personas que hayan incitado a ella y animado a decir, porque pues ella hubiera impugnado en 2009, en 2010, 2011, y volvemos a repetir la historia de que es totalmente cuestionable que se impugne 11 años después el testamento, aunque ella realizó actos desde 2015, que fue el cambio de nombre y después la sucesión intestamentaria. Es que apenas estaba reponiendo de haber hecho lo mismo con la Caballero, ¿no? Exactamente, bueno, pero además venía de la exigencia de 2013. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay un vínculo entre las personas que reciben dinero en 2013, porque ellas son las primeras que amenazan con que te voy a meter a la cárcel y te voy a voy a anular el testamento y voy a poner de acuerdo a todos los familiares para que te impugnen el testamento. Entonces, ¿qué sucede? Que estas personas, evidentemente, que alimentan la idea de la nulidad del testamento, y son los que alimentan la idea de que falsificaron la firma cuando no es cierto. Pero al día de hoy, pues es evidente que también al ver todos los errores, e incluso sean los mismos abogados que asesoran a una parte y luego asesoran a otra, con posiciones contrarias, porque después reconocen la validez y la autenticidad del testamento, María Elvira lo reconoció y Gloria Romero también, pues alimentan el tema con Mónica Caballero, con Olga Lucía. ¿Y qué pasa? Pues que al día de hoy la que se encuentra en el tema es la Monina. Ella es la que hoy está en el ojo del huracán, porque es la persona, y todas las demás personas que hayan dicho o manifiesten que es falso el testamento, incluyendo al médico, porque quiero hacer énfasis en el médico
ya lo dijo un experto y lo tenemos documentado ya en 4 dictámenes diferentes, donde todos los profesionistas dicen que él no pudo haber determinado lo que hizo en ese informe, que le rinde a la señora Molina años después, que es el médico que trabaja con Alfonso Fernández en sus empresas, que es esposo de María Elvira Celis. Entonces, pues al día de hoy tienes a esta persona. Es evidente que todo el mundo creo que ha visto y ha reflexionado de los familiares sobre la autenticidad del documento y sobre todo la autenticidad de... Porque tú puedes decir que el documento no es bueno, hablo en un plano ideal. Sí, claro. Pues yo lo niego, pero lo que no puedes negar es la voluntad de Doña Socorro, y la voluntad de Doña Socorro, por dicho por 20 testigos, incluyendo su padre confesor, era dirigida a Doña Estela. O sea, eso es incuestionable. Sí. Es incuestionable. Queda en el primer programa. Y puede decir la autoridad y la Monina, es falso. En un plan ideal vamos a aislar el documento y vamos a tomar en cuenta la voluntad de Doña Socorro. Pues la voluntad era dejarle a Doña Estela. Y la voluntad no era dejarle nada a la señora Monina ni a ninguna otra persona más. Oye, más, tampoco le dejó en el testamento ni a Miguel. A ellos en vida los fue arropando dentro de la empresa, les fue transmitiendo de la empresa, pero ellos no están en el testamento, más que como albaceas, por obvias razones, porque la albacea debe de sobrevivir para cumplir la voluntad del testador, y doña Estela también es mayor, también es una, sí, es una persona ya mayor, adulto mayor, y bueno, aquí lo rescatable es que al día de hoy pues es evidente que no se está sumando nadie a esto, porque es una arbitrariedad. Y saben que también el día de mañana pues va a haber consecuencias. Yo he recibido algunas preguntas de la ciudadanía. Me dicen, Doña Socorrito le dio a todos en vida. Le dio a la hermana de la diputada local actualmente. Sí, a su hermana sí le dieron. Es más, no le dio. Se lo dejó encargado. Ah, también lo dijo Miguel, muy importante. Sí. Se le dejó un bien, pero se lo dejó de voz. Doña Socorro le deja de voz ese inmueble, no le deja ningún testamento ni nada escrito, simplemente la voluntad de ella era eso y la cumplió Doña Estela y Miguel y Alfonso, cumpliendo la voluntad de Doña Socorro de un bien que pudieron haberlo, se pudo haber quedado en el testamento, y era un edificio. Nada más les digo que era un edificio que se le dio a la hermana de la señora Molina. Por eso también a veces entiendes porque a mí no me tocó. Bueno, pues por eso estoy impugnando, porque ella se cuestiona por qué no. La única que puede saber eso, ¿quién es? La que está. Pues nadie, porque ya Doña Socorro, en el que esté del cielo, es la única que nos va a decir, nos podría decir en algún momento, cuando no sé si la alcancemos, digo, pero no me puedo atrever a decirlo, pero ella sí, y quien llegue y esté algún día con ella le va a poder confirmar. Oye, ¿por qué ella no le dejó? Ella sabrá. Y es más, es mejor no saberlo, porque a lo mejor no quisieran saberlo, ¿no? O sea, a veces es peor que te digan, ¿no? ¿Por qué no te dejo? ¿Por qué ya no mejor, te dejo algo? Mejor es no saberlo. Es una verdad como que muy... Pero lo que sí es que todo el entramado, todas las personas allegadas, que son muchas, porque además han visto esos videos de entrevistas de personas, incluyendo a su padre confesor, en fin... Te da el entramado de que la voluntad de ella era ella y Estela, y nadie más. Y no había ojos para nadie, y todos los que trabajaron en algún momento con ella se les fue dando. Él fue haciendo tratos con sus hermanos, con don Gustavo, con el propio Miguel, Alfonso, poco a poco se fueron involucrando. Y al final decía, oye, lo poco, y digo lo poco, porque además ella, acuérdense que da obra de caridad y genera fideicomisos de caridad, entonces lo que deja, o lo poco que deja, se va a este testamento que se está convirtiendo en el medio por el cual se pretende pues pedir una cantidad de dinero que además está fuera de todo proporción, tanto el testamento como dentro de las propias posibilidades de la empresa y de los señores. Trabajado, ¿no? Y de los señores Celis. Aunado al tema moral y ético, pero ya hablo ya hasta de temas fácticos, de temas de posibilidad, de que no pueden darse, ¿no? Entonces, esa parte también creo que es muy rescatable en lo que se mencionó y la relación que tiene con todo esto que ha sucedido y cómo al día de hoy, pues es evidente que nadie entraría a esto porque saben lo inverosímil
de decir que es el testamento nulo y que la señora Socorro no le dejó a doña Estela, entonces que le iba a dejar a la señora Munina, y cuando no es cierto. Pero digo, reitero que este bien que se le dio a su hermana no estaba contemplado en ningún lado más que de voz. Y de voz se cumplió, ¿eh? O sea, imagínense lo que implicaba para la señora Estela, para Alfonso y Miguel, la voluntad de doña Socorro. Era respetable por amor. Dice Eli Flores, hola, saludos, ¿cómo estás? Abogada, muy buenas tardes. Dieguín Polanco, muy buen programa, saludos. Saludos también para ti, Geli Sánchez, hola, ¿cómo estás? Dice, así es, abogado Arturo. Es un asunto tan sencillo como lo que es hacer valer ese testamento. Dice que se respete la voluntad de la señorita Socorro Romero. Ante este tipo de situaciones que se presentan, ¿con qué confianza los ciudadanos van a querer testar? Si se está dando cuenta de que no se respeta la voluntad de quien testa y que cualquiera creyéndose con derecho impugna, y la autoridad que conoce el caso se presta a su capricho, aún teniendo ante sus ojos un testamento legal. Red Albert Palacios Manrique, saludos, saludos también para ti. Y aquí es lo que entra, aquí es lo que está mandado a hacer, desde el inicio de la nulidad. Es una violación, digamos, flagrante al Estado de Derecho, al debido proceso. Y fíjate que muchas veces los abogados somos muy dados a, cuando promovemos acciones de amparo, a hacer valer cuestiones de mera legalidad, ¿no? Cualquier abogado que me escuche, el 14, el 16, siempre se viola, ¿no? En un amparo, porque es su debido proceso, garantía de seguridad jurídica, etc. Pero más allá de eso, si nos ponemos a pensar cómo a espaldas de las personas que están realmente legitimadas te fabrican un proceso, un procedimiento en el cual del propio procedimiento se advierte que es notoriamente improcedente, pues no nada más es la violación del debido proceso, sino además a tu derecho de legítima defensa, ¿no? De, sí, claro, de defenderte, de tu más elemental derecho humano de poder defenderte en un proceso como lo señala la Constitución, ¿no? Y los tratados internacionales y todo la teoría de derechos humanos, de derechos fundamentales. En este punto, fíjate que es triste por un lado ver cómo es tan sencillo darle la vuelta a la ley, ¿no? Porque por ejemplo en el juicio de nulidad de testamento, más allá de que nunca se haya llamado a los salvajes testamentarios, todo esto está impugnado, ¿eh? en distintas acciones de amparo que hemos promovido. Así es. Pero más allá de la ausencia de llamarlos al juicio en donde deberían estar, porque ellos son los adversarios testamentarios, no nada más hay eso. Fíjate que te voy a platicar que hay un par de actos de la señora juez que conoce de la sucesión mal llamada intestamentaria. La primera de la que hablamos, la primera, esposa del abogado. Aperturada en 2016, desde el 2016 aperturada aquella. No nada más se niega a darle trámite al testamento, o sea, a reconocer que está el testamento, sino que en un auto es una determinación de autoridad en la cual ella toma una decisión respecto de algo que llega al expediente, ¿no? En palabras poco más o menos, muy bueno, no sé si me estoy explicando. Ella resuelve, voy a ponerlo en palabras un poco más sencillas. El notario le exhibe el testamento. Ajá. Y le exhibe la ejecución de ese testamento en copia certificada. Sí. Y la juez, lejos de acatar el artículo 785 del Código de Procedimientos de la entidad, que dice que cuando aparece un testamento se debe de dejar sin efectos la sucesión intestamentaria, porque intestamentaria quiere decir sin testamento, sí, lejos de acatar la norma procesal que es aplicable, no queda arbitrio, o sea, no es si le gusta o si quiere o no. La norma dice eso y la juez lo tiene que acatar. Lejos de hacerlo, de hacer eso, no nada más omite dar cumplimiento a ese mandato legal, sino que en la misma resolución en la que tiene por recibido los testamentos, prejuzga sobre la validez del testamento y señala textualmente, pues en palabras muy ambiguas, básicamente dice: a mí me vale la fe notarial. Uh-huh. Yo estoy investida para averiguar si la firma del testamento aparece ahí y si aparece la huella, porque si no está, el testamento es inválido.
Así lo dice una determinación judicial, no te estoy diciendo un chisme, no te, se puede confrontar en un expediente judicial, que además a la fecha ni siquiera se puede desaparecer porque está ya copia certificada en unos procesos de amparo, entonces no hay manera de que yo te esté diciendo una mentira. Y bueno, volvemos a lo mismo, no nada más es la mera omisión de decir, oye, tú eres parte en este proceso y debes estar aquí, sino me vale la fe notarial, que era lo que te comentaba la persona que te escribe ahí en los comentarios. Sí, y sí, pues sí. Sí, o sea, imagínate qué golpe le da al Estado de Derecho, a la fe notarial, a la ley del notariado de aquí de la entidad, pues nada más por un capricho de una persona. Pues, ¿qué hago testamento si no me lo van a respetar? Claro. Si al rato viene otra persona y dice, no, pues es que no hay testamento. Ahora, mi gente le dice, sí, sí hay testamento. Yo quisiera hablar así. Voy a hablar de huevos. A ver. ¿No? Voy a hablar de huevos. De la empresa de huevos. Sí. Hablar de huevos. Sí, a ver. Hay un huevo. Sí. ¿No? Sí. Es el patrimonio de Cuyos. Entonces viene una asociación testamentaria y tiene el huevo, encuentra el huevo. El huevo no tiene dueño. Uh-huh. Y cuando aparece la gallina, buscando, ¿no? Y haciendo la. Es mi huevo. Es mi huevo, ese es el testamento. Sí. La gallina llega, ese es mío, ahí está el testamento, porque ahí viene la heredera. Y ahí viene quiénes son albaceas, quiénes son. Esa es la gallina. Sí. Apareciendo la gallina. Ya está el dueño. Ya saben de quién es el huevo. Entonces, ¿qué pasa con ese juicio? Pues ya se acaba, porque la gallina, que es la dueña del huevo, es su polluelo, ¿no? Ahí está. Entonces ya se acabó. Así es en términos, ¿no? Entonces debe de empezar. Y que cuestionen, no es tu huevo. Oye, pero si hay otras gallinas que dicen, oye, yo, no, es que ese huevo es mío, tienes que ir a otro lugar, a otro juicio. En otra forma, y esas gallinitas tienen que ir por otro lado. Bueno, si no son, a lo mejor ni son gallinas, son sopilotes. No te estoy diciendo, ¿no? Que los andan buscando. Ya me explico, así es. Perdón que me interrumpí con un tema muy coloquial, pero también creo que es bueno porque nos ve todo el público, no solo nos ven abogados. Entonces creo que es el ejemplo más claro. Entonces tienen que ir a un tribunal para que se decida de quién es el huevo. Pero mientras ya apareció el dueño, se acabó el asunto. ¿A qué te refieres? Se acabó el asunto. Se acabó el asunto, Juanelo. No te estoy diciendo que los notarios sean infalibles y que no se pueda atacar la fe notarial, porque te puedo. Ese es otro proceso, o sea, yo mismo he combatido testamentos, he llevado juicios de nulidad de testamento, como se deben llevar, o sea, de acuerdo a las normas procesales para ese efecto. Pero ese no es la forma. No, es que no es el camino, pero te voy a explicar por qué. ¿Por qué? La razón es muy sencilla. La razón es muy sencilla, porque si no lo hubiesen hecho de esa manera, si no hubieran aperturado la sucesión intestamentaria y les hubieran dado acceso al testamento, a los informes del Archivo General de Notarías, a los informes de los registros públicos de la propiedad de comercio, a los informes de instituciones bancarias, no hubiesen tenido manera de saber qué había en la sucesión. Entonces, esa fue la manera, pues, ilegal a mi manera de ver, porque ya está combatida. Claro que la decisión final pues nos la darán los jueces federales, ¿no? Pero digo, es tan burdo que, híjole, o sea, el proceso está diseñado de una manera tan ilegal que se puede advertir por cualquier persona sin ser experto, perito. Por eso decía Eli, ¿cómo voy a estar con la confianza de hacer un testamento si no me lo van a respetar? Entonces, ¿qué confianza va a haber en la autoridad? Señores notarios, hay que tomar nota, porque entonces, ¿qué pasa con el mes del testamento? Los testamentos, eso afecta a la seguridad. Ante quien se otorgó el testamento, está la fe del otro notario que ejecutó la disposición testamentaria. Son dos. Claro que él no da fe del otorgamiento del testamento, pero sí da, digamos, le da certeza a la ejecución del acto, ¿no? Y está terminado, o sea, la sucesión, como decimos nosotros, está ejecutada, la sucesión está terminada. Terminó en el 2011, ¿no? En el 2011. Pero Arturo, ¿por qué no ya abordando el tema? Es que cuéntenme. Arturo, es muy importante, yo creo que toques el tema ya de la nulidad, porque cuando se promueve,
pues se advierten que ya viene este nombramiento de albacea en una sucesión intestamentaria, pero a la vez le están adjuntando el testamento. Entonces, ¿te acuerdas hay que una ese, serie tú de qué legalidades? Tú qué, ¿por qué no mencionas desde tu punto de vista, tu experiencia, cómo debió haber sido, qué debió haber hecho el juez de la nulidad del testamento, que hoy vivimos como una afectación, porque pues, tenemos audiencia y reactivó el proceso, ya lo hablamos la vez pasada, pero nada más que nos comentes, ¿qué debió haber hecho ese juez, el segundo, ya cuando ella llega con ese nombramiento ilegal del otro asunto, y que no había dejado sin efectos, que llega con el otro juez y promueve la nulidad del testamento? Pues debió haber hecho lo que en su momento hizo otro juez en el 2016, que le desechó su demanda. Que dijo, no, ¿sabes qué? Esto no. Está muy mal, va para atrás. Porque hay un precedente, ojo, hay un precedente que le desechan la demanda. Así es. Y lo volvió a promover. Entonces, y ¿qué debió haber hecho? A promover lo, en el a ver, explícanos ahí, ¿qué debió haber hecho y por qué? En el 2016 se apertura, se abre, se denuncia la sucesión y se inicia el juicio intestamentario. En ese mismo año ella promueve la acción de nulidad de testamento, se manda a que esa acción, se manda a oficialidad de partes, la oficialidad de partes es una oficina del tribunal que le asigna juzgado a las demandas. Pero bueno, cuando el juez que le llega a esa demanda la lee, la revisa lo desecha. El juez, bueno, primero la previene, la prevención es el juez tiene, por decirlo en palabras muy coloquiales, tiene dudas. Uh-huh. Sobre admitir o no esa demanda a trámite y le dice, oye, a ver, aclárame A, B, C, D. La promovente, en este caso la señora Olga Lucía, que ostenta el cargo de albacea provisional en una sucesión que no debe existir, presenta un escrito en el que supuestamente aclara los puntos que le pide el juez que sean aclarados, y le dice el juez, no, a mí esto me sigue sonando raro, a mí esto no me sigue cuadrando, y desecho tu demanda. En el 2016. En el 2016. Y entonces vuelve a retomarlo ya como diputada. Hasta el 2020. En el 2020, hace 2 años. Así es. Y es ahí donde te pregunto, ¿qué debió haber hecho y por qué ese juez que recibe esa demanda? Mira, hay una causa, digo, el proceso debe de ser analizado el juez desde muchos aristas, desde muchos puntos de vista, ¿no? El primero, hay algo que en el proceso se llama presupuestos procesales. Uh-huh. ¿Qué son los presupuestos procesales? Son aquellos elementos que debe tener un juicio sin los cuales no puede haber juicio. Son, bueno, no me voy a poner a explicarlos porque son un poco complejos. No, mejor traducido, son elementos, así, más son sencillo que para debe tener el juicio, que debe tener la demanda. O sea, debe cumplir para requisitos. Debe cumplir requisitos para que la demanda camine, prospere se llegue a dictarse una sentencia. Se admita. Primero, ¿no? Para que se admita. Para que entre. Así es. No. A mi modo de ver, no cumple con los presupuestos. Ahora bien, suponiendo que, bueno, no suponiendo, ya está en trámite, incluso, te voy a decir algo, para mi juicio, incluso sin contestar la demanda, de llegar a sentencia, el juez debería declarar improcedente la acción, es decir, como no probada la acción de nulidad testamentaria. Aún sin defensa, o sea, ¿por qué? Porque es ilegal. Porque es evidentemente improcedente. Uh-huh. Uno de los primeros, una de las primeras y más importantes obligaciones de cualquier albacea en un proceso uh-huh. sucesorio es la defensa del testamento en cualquier juicio, no su ataque. Uh-huh. El albacea no puede atacar el testamento. Eso te habla de lo que estaba yo diciendo, digo, es más complejo de explicar, pero en palabras. O sea, en el 2020, cuando ya le dan y le aceptan que entre esa demanda uh-huh. ilegal, la nombran albacea. No, la nombran albacea provisional en el juicio intestamentario. Ese que ahí está abierto desde el 2016. Ese, ajá. Ese, ahí está abierto. Y fíjate. En el que dice no hay testamento. El albaceazgo provisional, como su nombre lo dice, es provisional. Uh-huh. Hasta en ¿cuánto tanto tiempo? No seas, hasta en tanto es para no adjudicar los bienes, para ¿sí? acabar con sí, 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 tanto dura en tanto se entregan los bienes. Sí, claro. Sí, bueno, la deriva de muchas cosas. Porque cuando hay un testamento, ese albaceazgo provisional debe de morir, porque el que debe ser albacea pues es el que dice el testamento. Uh-huh. Si no hay testamento, el albacea provisional puede llegar a transformarse en definitivo si todos los demás herederos están. Si concurren una serie de circunstancias, ¿no? Puede transformarse. Si se ponen de acuerdo. Ajá. Así es. Pero la naturaleza de ese albaceazgo es provisional,
porque así está diseñado. Y entonces solo para es algo así desde el 2016. Así es. ¿Hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy. Y siendo albacea provisional, ¿qué le atañe? ¿Qué puede eso, hacer? Eso es lo que te decía. Primero es ilegal. O sea, sí, ilegal. Es un momento ilegal y es ilegal que haya subsistido hasta este momento. Ilegalmente, y es ilegal que se haya admitido la otra demanda también. O sea, ¿ilegalmente qué ha hecho? Es ilegal desde que aparece en el juicio. El testamento. La evidencia. La gallina. Sí, claro, la gallina. La gallina. De nuevo. Que es, claro, que es el claro, testamento, ¿no? Claro. O sea, aquí hay dueño. Sí. De esto hay dueño, es doña Estela. Uh-huh. Así es, desde ahí. Y entonces, aún así, sigue. ¿Qué ha hecho ilegalmente con ese cargo? Con ese cargo. Con ese cargo, en el propio juicio intestamentario de 2016, se han gestionado exhortos a diversos tribunales de la República, a, si no mal recuerdo, varios, a la Ciudad de México, al Estado de Nuevo León, Jalisco, por supuesto aquí en todo el Estado de Puebla. Exhortos son medios de comunicación entre jueces para hacerse allegar de información. Uh-huh. ¿Para qué? Solicitado, ¿qué ha información? Solicitado informes a instituciones bancarias para que informen estados de cuentas, si hay cuentas a nombre de la señorita Socorro Romero, informes a los registros públicos de la propiedad para ver qué bienes hay. No, ajá, exactamente. Por eso te digo que la razón de ser... O sea, se puso a rastrear, perdón, por todos los estados de la República a ver dónde hay, qué hay y hacer su propia contabilidad, ¿no? Así es, por donde tenían más o menos conocimiento que... No, pero no tanto porque estaba muy indicado y es parte de lo que decimos de la vinculación, de que estaba el testamento de Noteo Ramírez. Sí, o sea, digamos, sabían más o menos por dónde. Tenían información. No sabían. Más o menos, sabían. O sea, pues las cosas hay que decirlas como son. ¿Y qué sabían? Que ya estaba dictado el testamento y pues por eso hago referencia a esta inducción. Dicen, no, es que es falso, lo hicieron, fíjate que lo puedes impugnar y impúgnalo. ¿Se me explicó? ¿Por qué? Porque eso lo hizo un análisis, un psicólogo forense, sobre la dinámica del tema familiar. O sea, porque esto es digno de análisis, hasta de una, no, de todo, de una de psicología, claro, forense. El qué lleva a la señora Monina a hacer estas acciones. De hecho, ya tuvimos al forense, ¿no? ¿Por qué te lleva él en cuanto al tema de medicina? Sí. Pero también tenemos por ahí ya temas de psicología forense, sí, evidentemente, claro, también en cuanto a la afectación que ha sufrido la familia Celis y doña Estela, pero que también se ha preguntado en todas estas dinámicas que se han tenido para apoyar psicológicamente a la familia, del por qué la propia familia, su propia hija, una sobrina, llegan al punto de impugnarte y quererte meter a la cárcel. Eso es algo muy muy delicado para una persona. O sea, no te está queriendo meter a la cárcel un extraño, te está queriendo meter a la cárcel un familiar, y te está queriendo quitar tus bienes a un familiar. Entonces, eso tiene un impacto. ¿Cómo lo hemos, ¿no?, analizado? Bueno, claro, los expertos del equipo de psicología forense, del por qué. Entonces es ahí donde se hilan las situaciones, además de otro tipo de investigaciones que no me tengo que reservar por cuestión de defensa privada, pero sí, pues hay evidentemente la información que se les proporcionó en la inducción para llegar a este punto, ¿no? Sí, porque no es lo mismo que cualquier hijo de vecina venga, te toque la, claro, puerta y te dé un golpe. Claro. A que venga un familiar, claro, te toque la puerta, te dé un golpe y te duele más. Ahí, claro, sí te duele. O sea, son golpes bajos. Por eso es que vean la sensibilidad de la familia, la sensibilidad de Miguel, de todo, pues por lo que está pasando. Claro. Sí. O sea, sí, porque hay más, ¿no? O sea, en el proceso sucesorio, pues hay más gente ahí que se dice su presunto heredero, ¿no? Cuando, sí, cuando todo mundo sabe que la señorita Socorro dictó un testamento y que designó una única universal heredera. De hecho, en el juicio de nulidad hay un familiar que alega un vínculo de parentesco ahí, el señor Marco Aurelio Romero Langle, uh-huh, que respecto al que también por ahí tenemos algunas acciones preparadas. Así es. Porque él también está, digamos, instando de esta forma, cuando vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, todo mundo sabe que existe el testamento, y te voy a decir algo, y si no sabían, vamos a pensar, vamos a ponernos en extremo, ¿no? Y oye, sí es cierto, vivías en la luna y no te enteraste, ¿no? Pues el hecho de comparecer al testamento
de comparecer quiere decir de que estás en el juicio intestamentario, tienes que tener conocimiento legal de que el testamento llegó a ese juicio. Claro. No hay como lo desconozcas. Sí, es una arbitrariedad a todas. Sí, y además las fechas, mira, o sea, es bien importante ver que son 11 años después. ¿Qué diría si yo fuera doña Estela, o fuera Alfonso y fuera Miguel, que además doña Estela suma su empresa? Acuérdense que ya quedado muy claro cómo ella suma su empresa a la otra. Así entonces, me hubieran dicho que me iban a impugnar 11 años después. No, para no trabajar. Sí, claro. Oye, Miguel, levantándose a esas horas y con todo el trabajo que tienen en las granjas y demás, oye, sacrificando tiempo de esposa, tiempo de familia y demás, me hubieras dicho. También doña Estela, oye, hoy tengo ya 11 años después y aporté mis bienes a la empresa. Y hoy me vienes a decir 11 años que quieres dinero de la empresa y que quieres que te dé parte de la empresa. Te quieres quedar con mi empresa. Pero además me hiciste trabajar 11 años. Me lo hubieras dicho en 2009, tú, o sea... ahí se hizo y todavía ella misma dice, fíjate, ella misma dice que fue a ver a doña Socorro, ¿eh? Ahí hay un tema de investigación privada que nos indica que ella dice que fue a ver a doña Socorro en los días de la muerte, ¿no? O sea, ya sabías que era testamento. ¿Y por qué te esperas a ser diputada? ¿Y por qué te esperas hasta el 2020? Bueno, ¿por qué hiciste trabajar a Alfonso, a Miguel, a doña Estela y a todos los trabajadores, crecer? A todos los trabajadores de la empresa, ¿eh? Porque muchos tienen participación y muchos se les da bonos y se les da y se les tiene que dar en algún momento en su retiro y demás. ¿Por qué te aprovechas del trabajo de las personas? Y 11 años después, cuando tengo el acceso al poder, te pido. No se vale. O sea, creo que es evidente y claro. Lo debiste haber hecho en ese momento, hasta por ética, y, o sea, porque se ve mal tu acción después de 11 años, ¿no? Aunque no digas que es nulidad y que no hay tiempo y que lo que tú quieras argumentar y demás, pero a los ojos, que también se debe de juzgar de esa forma, también el juez no se puede escapar las circunstancias que rodean el hecho, ¿no? En materia penal la prueba circunstancial ha sido y fue oye, muy ¿qué pasó importante, a denunciar sobre esos todo en el sistema, jueces y a toda esa gente? Sí, tengo entendido que ya el equipo de Puebla estaba ya presentando la juez por el tema, pues toda la cuestión del dime el nombre abogado de la juez otra más, ahí lo tienes. Pues es ellas increíble tienen, que haya hecho esto, ¿no? Aquí lo tengo, Blanca Laura. Aquí me mencionan una nota que pasó el equipo civil. Blanca Laura Olivier Palacios. Blanca Laura Olivier. Que es quien menciona que le dieron formuladas diversas demandas de amparo. Yo creo, estoy cierto que todavía podemos confiar en el Poder Judicial de la Federación. Creo que en alguna ocasión también te lo externé. Así es. Y me niego a no creer en nuestras autoridades federales, porque, repito, aunque parezca descorrayado, si no tenemos confianza en esas instancias, sí, ya no nos queda. Bueno, pues ya no hay otras. Ya no hay más. Bueno, está el esquema internacional. Digo, ya ves que también vino Miguel, que está él con el tema de las medidas que quiere, de las acciones que quiere emprender a nivel internacional. Pero bueno, como te digo, hay una serie de equipos de abogados. El equipo de Puebla está con este tema de las denuncias de los temas locales, que consideran que pudiera haber un delito y que se tiene que investigar por las circunstancias que rodearon, por las irregularidades que han aparecido en los procesos a juicio de los abogados que llevan la materia. Y ese sería el resumen respecto de este punto. Perfecto. Y bueno, ya te mencioné. No, bueno, mi área no es la penal, pero sí te puedo decir, por ejemplo, que en su juicio intestamentario hay manifestaciones de diversas personas que dicen no conocer el testamento cuando con anterioridad habían reconocido la validez del mismo. Ah, claro, sí, eso mismo, ¿no? Salvo aquí me corregirá Rodolfo, pero pues creo que ahí hay podría haber una falsedad de declaración de autoridad judicial, ¿no? Sí, como dices, primero que sí, luego que no, luego que sí. No, y además no es, no digo que sí, nomás así, no, o sea, digo que sí ante un fedatario público. Sí, caray. ¿No? Y después manifiesto lo contrario en un proceso judicial.
ya digo, ya no sé quién habrá asesorado a esa señora, ¿no? Pero yo creo que ya, bueno, una cosa es asesoramiento y otra cosa es saber qué pescó, ¿no? Dice, los leo, Enriqueta Sánchez, hola maestra, ¿cómo estás? Dice, ustedes siempre a la vanguardia, rompiendo paradigmas, nada las detiene, su profesionalismo a flote, donde quiera que están, dejan huella, es muy respetable su trabajo, tantos años de trayectoria, es de mucho orgullo para Tehuacán, domingo 7 Puebla, domingo 7 Tehuacán, el Tehuacanazo, muchísimas felicidades, muchísimas gracias, a ver qué día vienes, no te has dejado ver, pero bueno, ya ya te entrevistaremos acá, ya que estamos en Puebla. Juan Rojas dice, ¿y en Tehuacán ya no van a estar transmitiendo en la ciudad? Claro que sí, vamos a estar allá y vamos a estar acá. Vamos, ya contratamos otros clones. Nos vamos a dividir. Sí. Tenemos 3 minutos. A ver, ¿qué hay de nuevo? Pues realmente... ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué nos vamos, no? Puntualizar era... Había otros temas de violaciones al procedimiento, de las cuales a lo mejor pudiera resumir. Hablábamos de los 20 acuerdos sí, que salieron mejor, de la noche breve, a la mañana. A lo mejor brevemente, porque esos acuerdos están en proceso de impugnación. Quizá a lo mejor no te pueda dar algún detalle tan específico, pero de manera general, recordarás que comentamos en algún momento el que el juicio de nulidad de testamento estaba suspendido, sí. Derivado de ciertos amparos que nosotros tenemos ahí vigentes. Esas suspensiones a la fecha han dejado... tenemos otro tipo de suspensiones, por ejemplo, que en ese proceso no se puede dictar resolución. Sí. Aunque se tramite lo que se tramite y llegue lo que llegue, actualmente no se puede dictar sentencia en ese juicio, ¿no? Por mandato de una orden judicial. Y si me dices, a mí me gustaría que lo hiciera, ¿no? Que se animaran a dictar sentencia. Claro. No, bueno, ya tampoco creo que es. Ya, ya es mucho, ¿no? Bueno, no, pero lo ya, pueden hacer. Ya nada me sorprende. Así jurídica, por la experiencia que hemos tenido, ya no nada me sorprendería. Pues mira, derivado de que nosotros, recordarás que nosotros... ¿Qué son los 20 acuerdos? Nosotros retomamos la defensa, uh-huh. Muy desafortunadamente, cuando el juicio ya iba pues, a mitad del camino. Pero avanzado estamos recomponiéndolo, creo que bastante bien. Creo que con los elementos que hemos podido aportar a llegar, ahí vamos trabajando, generando, construyendo nuestro caso... por lo que hace a lo estrictamente jurídico. Y después de la experiencia que yo tengo en litigio en Puebla, sobre todo en ese particular tribunal, que se tardan a veces un mes en sacar un acuerdo. El acuerdo, vuelvo a lo mismo, es como la respuesta que da el juez a un escrito que tú le presentas. Ah, ok. ¿Y estos, ¿y estos 20 acuerdos de qué tratan? Y esos 20 acuerdos lo dictaron... O sea, lo que quiero es esquematizarte es que tú presentas un escrito y la respuesta a ese escrito sale en un mes. Sí, pero ya te lo dieron. Y ahorita, en menos de un mes, sacaron 20 acuerdos, sacaron 20 escritos. Ay, a ver. O sea, mágicamente el tribunal... Le dio velocidad, ¿no? Qué bueno, pero ojalá fuese así en todos los procesos. No, es que la ley dice que se tiene que acordar uno a uno y hay un término para cada uno, y por eso decíamos que el juez había incumplido también la normatividad en cuanto a la emisión de los acuerdos. ¿Y cuánto tiempo tiene que ser? Y no acordar 20, estar reservando las promociones y reservar el acuerdo, pero mira, y de repente. A fin de cuentas, hacerlo, eso, ¿no? Pasa a segundo término. Aquí lo importante de los acuerdos es. Que derivado de todas las circunstancias que han venido desarrollándose, nosotros hemos querido aportar al proceso pruebas que jurídicamente se llaman supervenientes, es decir, pruebas de las cuales o no existían o no tenías conocimiento, se pueden aportar al proceso. Como los extraordinarios, ¿no? Por decirle de alguna manera, ¿no? O sea, yo no sabía que esto existía, uh-huh. Y tiene relación con el hecho que aquí estamos debatiendo. Sí. ¿No? Y la ley lo regula, o sea, no te estoy yo hablando de que mágicamente me quiero sacar algo de la chistera. El Código de Procedimiento regula la causa de superveniencia, así se llama la causa de superveniencia,
y la forma en la cual se tienen que promover esas, esos medios de prueba. Y de los 20 acuerdos, ¿cuáles nos puedes comentar? ¿Nos puedes comentar alguno? Bueno, pero sí, esta parte es muy importante. Esta parte es muy importante porque vas a hablar de las negativas, ¿no? Sí, que es justo que hay una negativa sistemática del, ajá, del entonces, proceso. Nosotros aportamos medios de prueba y dice no, y se pone a interpretar qué es lo que, no, es que el código no dice eso textualmente, ¿no? Uh-huh. Entonces no te admito esa prueba. Y se pone, y respecto de otra prueba, es que lo que quisiste ofrecer en realidad es esto, entonces tampoco te la admito, ¿no? Uh-huh. O sea, ahí sí se ponen a interpretar. Uh-huh. Y para cuando es al revés, pues aplicación directa de la rajatabla del código, ¿no? Pero por otro lado, donde sí debía haber una aplicación, si me permiten la palabra, rajatabla de la ley, que es el artículo 185 del Código de Procedimientos, no la aplican, ¿no? Y dicen, no, a mí me vale la fe notarial, a mí me vale el testamento, a mí me vale que la sucesión esté ejecutada. Yo aquí sostengo mi sucesión y testamentaré y sostengo a la señora como lo hacía provisional. ¿Por qué? Pues sus razones tendrá la juez, ¿no? Jurídicas, honestamente, no creo. Pero, pues derivado, ese es en el juicio de sucesorio. Y derivado de eso, en el juicio de nulidad de testamento, pues tenemos ahorita esta serie de 20 acuerdos que están reactivando el proceso, tendientes, obviamente, a que llegue a un punto en el que se dicte resolución. Una resolución, pues que ya venimos nosotros previendo, que venimos nosotros ahí trabajando, y honestamente creemos que si se resuelve conforme a derecho, pues tendría que ser improcedente, por lo que te decía, ¿no? Porque del propio estudio que haga el juez de la demanda intentada, pues se va a advertir como que no tiene pies ni cabeza. Okay. Además de los elementos de prueba que están en el propio expediente y que vamos a seguir aportando, ¿no? Que vamos a seguir ahí construyendo. Esos acuerdos están impugnados. Ya los impugnaron. Ya están impugnados, tienen su trámite aparte. Nos dirá el juzgado que sí o no, porque aparte el trámite de impugnación en el código de aquí del estado es que el recurso lo conoce el propio juez, que eso, digamos, en mi personal no me gusta, porque pues ni modo que tú te vayas a desdecir, ¿no? de lo que ya decidiste, pero es una forma de construir violaciones al proceso que podemos posteriormente impugnar en apelación y en amparo, en otra instancia. Entonces ya se impugnó. Así es, ya están impugnados y bueno, pues estamos en el trámite, ¿no? Y están, insisto, ordenadas las diligencias. Algo que tiene un poco de relación con el tema de Rodolfo es que han negado las diversas autoridades ministeriales o las fiscalías la existencia de carpeta, cuando de estos acuerdos que te comento, hay uno en el que se informa que un agente del Ministerio Público, una fiscalía, devuelve el protocolo al notario. ¿Te acuerdas que comentamos que se lo había llevado? Sí, que se lo había llevado. Ajá, porque está en una investigación. Sí. Y bueno, pues ya aparece que lo devolvió. ¿Por qué lo devolvió? Pues porque es necesario para que continúe el proceso. Mágicamente, cuando se levanta la suspensión, ahí te devuelvo el protocolo para que, pues para que camine, ¿no? Porque si no, no podía haber caminado. No se puede desahogar la prueba porque pues el documento sobre el cual tienes que estudiar no estaba. Está. Claro. Pero entonces ya lo devolvieron. Que además fue completamente ilegal ir por el testamento que habían realizado, llevárselo. Así es. Y ahora lo regresan. Y ahora lo regresan. Para que camine todo esto. Así es. Bueno, pues entonces es. Tienen que seguir trabajando mucho. Pues sí. Pues mira, me preguntabas de las resoluciones y el artículo, si encontré aquí un artículo 50 que dice que los autos dentro de 3 días, o sea, tenía que haber acordado dentro de 3 días porque no eran interlocutorias, no eran, algunos eran incidentes, pero sí es interlocutoria dentro de 8 días. Entonces vete todo el lapso de tiempo que tardó y de repente 20 acuerdos. Entonces todo ese tiempo pues violó el código. Y esos 20 acuerdos violó, son 20 días. Violó, ¿no? Violó la ley, es evidente. Es un tema de una posible sanción administrativa, pero pues que evidentemente denota pues una falta de diligencia o una parcialidad en cuanto a la suspensión del proceso. O sea, la verdad es que las razones de fondo pues no podemos meternos en la cabeza del juez, pero es evidente que lamentablemente pues violó los plazos que el Código legales. De Procedimientos Civiles del Estado de Puebla tiene un artículo, a mi modo de ver, muy bonito, muy, muy padre,
lo que no está padre es que, pues, al parecer, en los procesos que me ha tocado ver de este lado, no lo ven, no lo leen, lo obvian, que es el artículo 5, que dice cómo el juez debe de actuar frente a los procesos, cómo debe de velar por la actitud, así se denomina, la actitud procesal y la lealtad que las partes... Eso se refiere a las partes, a los contendientes en un juicio deben tener, y que el propio juez tiene la obligación de velar porque no haya fraudes procesales. El juicio de nulidad de testamento que te estoy platicando, que estamos platicando, es como si tú misma te demandaras a ti misma. Sí. La sucesión de una misma persona que falleció contra la sucesión de esa misma persona. O sea, no sé si se entiende la antinomia. Una donde no hay testamento y otra donde dice es falso. Pero a fin, de cuentas es la sucesión de la misma persona. Ajá, es como si tú te demandaras a ti misma. Sí, claro. O sea, es un sinsentido. Claro, la gente diría, no, es que son diferentes partes. Sí, pero la ley no lo permite. Lo que permite es que haya una acción distinta, ¿no? De nulidad, pero debidamente encausada, no como esta. Así es. ¿No? No, incluso hay procesos, que quede claro, hay procesos raros en donde, por alguna eventualidad, parte demandada y parte actora pueden después converger en una misma persona. ¿Y sabes qué pasa con esos procesos? ¿Qué pasa? Se extinguen, se mueren. Porque tú no puedes ser actor y demandado en una misma causa. O sea, es como si yo demandara, si yo me demandara a mí mismo. La, ¿a qué te refieres con eso? ¿Ella se está demandando? ¿Quién se está demandando? Pues como de chiste. ¿Quién está demandando a sí mismo? La sucesión, o sea, por conducto de la albacea intestamentaria, de la albacea provisional, perdón. La sucesión es un ente jurídico, es como una empresa. Para darme a entender, es como cuando una persona muere, evidentemente, persona muerta no puede ejecutar su última voluntad, y por eso se crea, por eso se la ley crea el albacea. Prevé una figura que se llama sucesión, y esa sucesión está representada por el albacea. Entonces, esa sucesión, ese ente jurídico tiene bienes, bienes, posesiones, propiedades, ¿no? Que es lo que está en litigio, porque si no, no tendría sentido, ¿no? Perfecto. Entonces, es como si esa misma empresa se demandara a sí misma respecto de un bien que es suyo. Así de burdo es el juicio. Haz de cuenta esto que estoy platicando. Tengo una casa y yo me rento a mí mismo, porque se me ocurrió, y hago lo que le llaman un contrato contigo mismo. Y luego yo voy mismo y me demando el incumplimiento a mí mismo. ¿Sí me explicó? Perdón que sea tan así cuando hablo, que así los huevos y la gana. Pero así es. Así es, exactamente. Pues gracias, abogados. No, pues están encantados, estuvimos muy a gusto, muy contentos con todos, muchas gracias. Gracias. Arturo, gracias como siempre por tu punto de vista en la materia. Por aquí. Gracias al abogado Arturo García y por supuesto al abogado Rodolfo Pérez Velázquez. A usted por el favor de su atención, soy Nidia Hernández, gracias al staff, gracias al equipo. Y bueno, pues bienvenidos a Domingo 7 Puebla. Gracias, soy Nidia Hernández, nos vemos, hasta la próxima.